Resección submucosa endoscópica de shift gástrico. Clínica de nefrología, urología y enfermedades cardiovasculares de la ciudad de Santa Fe. El término GIS comenzó a utilizarse en 1983 para designar a los tumores no epiteliales del tubo digestivo, distinto a los de músculo liso y células de Schwann. La ecoendoscopía permite determinar el origen del tumor y permite realizar diagnósticos diferenciales, además de predecir su comportamiento. Presentación de caso. Paciente femenina de 46 años de edad, sin antecedentes de jerarquía, consulta por epigastralgia de 3 meses de evolución. Adjunto a una ecografía sin particularidades. Se decide realizar una endoscopía alta que informa en cuerpo sobre vertiente posterior de curvatura menor a abombamiento parietal redondeado cubierto de mucosa conservada. En el mismo acto se realizó una ecoendoscopía que informó lesión hipoecoica redondeada homogénea de 22 milímetros de diámetro, con límites netos irregulares que nacen la muscular mucosa de la pared gástrica, extendiéndose hacia la submucosa. Mucosa y muscular propia conservadas. Presenta mínima actividad Doppler. Podemos observar la lesión descrita en la endoscopía. Se realiza destechamiento de mucosa con ansa de polipeptomía. Se procede a inyección submucosa de adrenalina 1 en 10.000 más azul de metileno, sobrelevando dicha lesión. El objetivo de la inyección de estas sustancias es además distanciar las capas superficiales de la capa muscular gástrica, resaltada esta última por el azul de metileno. Se realizan maniobras de disección con bisturí de punta y maniobras romas ayudado por caps colocado en el extremo del endoscopio. Se completa la disección submucosa como observamos en este momento. La anatomía patológica informó formación nodular de 2 x 1,7 x 1,3 cm, mitosis 0,1 por campo, compatible con GIS. Presentamos un caso de GIS de bajo grado, resecado por vía endoscópica. Consideramos que este abordaje representa una alternativa entre el seguimiento y la cirugía convencional, siempre que se cuente con la ecoendoscopía.